En días recientes, las redes sociales sirvieron de plataforma para asegurar que la actual Miss Venezuela, Thalía Olvino, se había realizado sus respectivos cambios físicos, los senos, la nariz e inició un tratamiento odontoestético. Todo esto con el motivo de evolucionar para su participación en el Miss Universo. De hecho, durante su reciente visita a Valencia, estado Carabobo, la reina de belleza fue captada con unos aparatos en su boca, lo que indicaba que empezó un tratamiento para corregir su sonrisa. Pero hace varios días, las redes sociales se revolucionaron, ya que finalmente fueron reveladas algunas fotografías de la actual Miss Venezuela, donde se evidenciaba su cambio físico. En este video te contaremos todos los detalles de este chisme, pero antes regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. El Miss Venezuela da mucho de qué hablar, antes, durante y después del concurso, y este año 2019 no podía ser la excepción. Una de las polémicas más comentadas en las redes fue precisamente la elección de la hermosa Thalía Olvino como la nueva Miss Venezuela 2019, en el sentido de que no cumplía con los estándares establecidos por el histórico mentor desde 1969, Osmel Sousa, quien por segunda vez no estuvo al frente de este evento. Al no estar Osmel al frente de la organización, se esperaba un cambio en el concepto de selección de la mujer más bella de Venezuela, y precisamente eso es lo que ha venido pasando en las dos últimas ediciones del Miss Venezuela, pues las dos últimas reinas, sin Osmel, Isabela Rodríguez y Thalía Olvino, no han convencido del todo a los venezolanos, que año tras año siguen el Miss Venezuela y Miss Universo. Muchas han sido las críticas de las que ha sido víctima la actual Miss Venezuela Mundo, Isabela Rodríguez, desde su color de piel y su lugar de origen. Son críticas que la han perseguido desde el día de su coronación. Sin embargo, la recién electa Thalía Olvino tampoco ha escapado de esto, pues según los exigentes usuarios de redes sociales, nuestra representante de este año en el Miss Universo no contaba con ese atributo pectoral que tanto ha distinguido a las misses anteriores, ya que nuestra reina, por su contextura, dedicación a la natación y al nado sincronizado, no desarrolló un busto pronunciado, pero se impuso como la ganadora del concurso por su encanto personal. A pesar de su corta edad, Thalía Olvino ha demostrado que tiene lo que se necesita para cumplir con el legado que pesa sobre sus hombros en más de una ocasión, algo que han notado sus seguidores en las redes sociales y en sus participaciones en la pantalla. Por ejemplo, en las primeras fotografías que dejó ver en su Instagram luego de su coronación, las cuales le trajeron muchos comentarios positivos. Sin embargo, han habido uno que otro detalle que la ha llevado a ser noticia de manera negativa en las redes sociales. Una de ellas fue la última foto de la Miss, la cual no obtuvo el efecto que esperaba, pues lucía con los pies muy torcidos, como si las sandalias no le quedaran. En la instantánea, Thalía lucía su corona representativa del Miss Venezuela 2019, sentada en una especie de trono con el rostro inexpresivo, aparentando seguridad. Pero no fue su rostro, su corona o su trono lo que llamó la atención de sus seguidores, sino la forma tan extraña en la que se le veían los dedos de los pies, y por si esto fuera poco, lo desgastada que tenía la suela de los tacones. Como era de esperarse, los cibernautas comenzaron a dejar su más sincera opinión con relación a la instantánea, donde todo tipo de comentarios estuvieron presentes en la publicación de la Miss de 19 años, además de quienes criticaban lo mal asesorada que estaba a la hora de tomarse fotografías,
pues para los usuarios de las redes sociales, a la reina le falta explotar más sus dotes de Miss como sus anteriores compatriotas. Por su parte, la organización Miss Venezuela, actualmente dirigida por las ex-misses Nina Sicilia, Jacqueline Aguilera y María Gabriela Isler, siguen trabajando y ajustando todos los detalles posibles para que Thalía Olvino logre una destacada participación en el próximo Miss Universo. Y hace varios días, fuentes allegadas a la Quinta y a la organización Miss Venezuela confirmaron que la nueva reina nacional habría entrado al quirófano para comenzar con lo que sería su preparación rumbo al templete universal. Se comentó que Olvino se sometería a un aumento de senos y se arreglaría la nariz, aspectos que la ayudarían a mejorar muchísimo más para competir en el concurso internacional. Olvino también fue captada con unos aparatos en su boca que indicaban que ya había empezado un tratamiento odontoestético. Luego de esto, no tuvimos fotos ni apariciones públicas de Thalía Olvino. Sin embargo, la madrugada de este viernes 20 de septiembre, se filtraron fotografías de Olvino en lo que parece una sesión de fotos. Ella se encontraba en un balcón luciendo un vestido rojo con un gran escote, donde se podía apreciar que su busto fue aumentado considerablemente. Y por estar de perfil, también se podía ver el cambio radical que se trabajó en su nariz para lucir más bella y preparada en la noche del Miss Universo 2019. Aunque esto lastimosamente vaya en contra de lo que se dijo que serían los nuevos principios de la organización Miss Venezuela, pues recordemos que antes de dar a conocer a las candidatas aspirantes a la corona, María Gabriela Isler habría dicho que en el concurso de ahora en adelante se podían ver a las jóvenes con una belleza natural y que en ningún momento se les impondrían cambios físicos, pues ellas debían saber que eran unas reinas de esa manera. ¿Y tú qué opinas de nuestra representante Thalía Olvino? ¿Estás de acuerdo con sus cirugías estéticas? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. We'll be right back.